T'avais dit de pas y aller sur le bord. T'es pas obligé de tout vaincre. J'espère. Regardez, vous allez. Et on a fait une offre. Rappelle-moi ce qu'on fait. Tu m'as dit que tu voulais manger tout ça. Ils n'ont pas l'air prêts. Mon ami, comment ça se fait que vous vous retrouvez? Qué bien lo pasaremos cuando tengamos que volver a Estados Unidos. Podría ser peor. Podría ser Artochka. Oh, ni me lo recuerdes. ¡Faites la queue comme tout le monde! Hola, chicos. ¿Habéis visto algún tesoro pirata por aquí? Nate. Lo siento, es muy impaciente. Oh. Mierda, lo siento. Yo dejé que él le ayude. Culpa mía. Lo siento por mi amigo. Lleva mucho sin comer. Cuídese. ¿Has visto cómo me miró? Tus sueños. No lo creo. ¿Por qué no la invitas a comer pan picante? Bueno, vale. Son las mejores del mercado. Ah, muchas gracias, señor. Que la disfrute. Y corra la voz. Hola, chiquitín. ¿Cómo estás? ¿Te gusta esto? Hey, la torre. Choli, venga, es un lémur. Ven, dile hola. Ya vale. Choli. ¿Me han robado la manzana? Es que no te puedes fiar. ¿Sabes qué? Cuando acabemos con esto, voy a comprarme un perro. Ah, si salimos de esta, te compraré yo el dichoso perro. ¿Puedo llamarlo Víctor? Claro. Nate, ¿quieres que te compre una de estas? Sully, hay que estar como una cabra para ponerse eso. Como una cabra elegante. Dios, hay algo que huele que hace mente. Tienes razón, huelen muy bien. Abruti. Est-ce que ce sont des haricots de limo tropicaux? Une chose. Ils n'ont pas renouvelé le stock, on dirait. Je lis plus trop des magazines personnellement, avec Internet. Oye, vamos allá. Cerrada. Je ne serais sûrement pas venu jusqu'ici si je ne vous avais pas cherché. Colarnos, ¿sí? Mira, esa ventana está rota. Thank you.
Sully, creo que podemos meternos por aquí. Funcionará. Dios. Menuda caída. ¿Estás bien por ahí detrás? Tú a tu ritmo y yo al mío. Ya, bueno, al menos tienes una buena vista, ¿eh? Bien, a ver qué tenemos. Vaya, este sitio está en mejor estado que las otras torres. Está en medio de la ciudad. No será fácil conseguir el tesoro. Cada cosa a su tiempo. Intentemos no llamar la atención. Sería la primera vez. El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. Altísima. Sí, sí que lo es. Vaya, ¿qué te apuestas? Son los signos del zodiaco. Ahí está Leo. Y ese está. Y cuatro campanas ahí arriba. Y ese suelo parece un cerrojo. Suenen las campanas. Este es el sitio, sin duda. Llamas a... En ello. Escorpio, Acuario, Leo, Tauro. Buzón de voz. Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear. A ver, no hace falta esperar. Vuelvo ahora. Vale, vamos allá. ¡Qué me has pedido! Mira, Sully, el reloj aún funciona. Ya me he dado cuenta. Intenta no enredarte con el mecanismo. Claro. Thank you.
¿Estás bien? Sí, muy bien. Cuidado con los dedos, Nate. ¿Debería estar nervioso? No, estoy bien. Confía en mí. ¿Dónde habré oído eso antes? Muy fuerte. Esa no ha funcionado, Nate. Seguro que Avery era Escorpio. ¡Dios! Nate, ha funcionado. El cierre de Escorpio está suelto. Vale, paso a la siguiente. ¡Abierto! Vale, queda uno.
marearme un poco. Vale, lo tengo. Sully, ¿sabes algo de Sam? Aún no. Estará bien. Seguro que se ha olvidado de cargar el teléfono. ¡Hey! ¡Ha funcionado! Tauro está abierto y el sello de Avery ha aparecido en el suelo. ¡Mierda! Ya está, nada. ¡Hey! ¡Aún queda la campana grande de arriba del todo! ¡Espera! ¡Voy para allá! Me puedo ir atrás en el tiempo. Oh, no, 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 no. Bueno, ya estamos aquí.
Vale, Sully, lo he conseguido. Casi puedo ver mi casa desde aquí. Esto va a sonar fuerte. ¡Mierda! ¡Sully, cuidado! ¿Qué ha pasado? Lo siento, se ha roto el tirador. Ya, bueno, intenta no tirarme nada más a la cabeza, ¿vale? Voy a tener que tañerla yo mismo. Vale, allá voy. Hostia. Madre mía. Sully. Oh, mierda. Al menos he conseguido abrir la puerta, ¿eh? Esa sería una manera. ¿Estás bien? No lo sé aún. ¿Tú? Sordo. Venga. A ver qué nos tiene preparado Avery. Mira, ¿quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo. Ojalá sean montones de oro y joyas. Sam, por fin, ¿estás bien? Acabo de salir de mi torre, no hay nada. Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto. Ven cuando puedas. ¿En serio? Voy para allá. Ya viene. Bien. Sully, ya estoy aquí. Oye. ¿Son estos nuestros chicos? Sí. Henry Avery, Thomas Tew, compañeros en el crimen.